Esta es la tapa del primer libro que publiqué hace ya muchos años, que tiene que ver con entrevistas que hice en el gráfico. La tapa corresponde a la pelea entre Hugo Pastor Corro y Rodrigo Valdés, campeonato del mundo de la categoría mediano. Primera transmisión en color originada en la Argentina para el mundo antes del Mundial. El anunciador es Jorge Morales y el árbitro es Stanley Cristodoulo. Sí, el mismo de Galín de Richie Keitz, el mismo de Castro Jackson, el mismo de Palma Randolph, un amuleto, realmente un amuleto, porque siempre nos dio, casi siempre, muy buena suerte. El que no tuvo buena suerte fue Hugo Corro. En aquella pelea frente a Rodrigo Valdés le ganó claramente, ya le había ganado en San Remo, ¿se acuerdan? Valdés venía de perder con Carlos Monzón. Y le arrebató el título Corro porque Valdés lo había ganado en el ínterin. Pero el personaje que quiero recordar, porque está injustamente olvidado, es el de Hugo Corro. Un boxeador, un mendocino de muy buen boxeo, pupilo de Diego Corrientes, un hombre frío, pero al mismo tiempo de muy buena línea, que nunca llegó a conquistar al público del Luna Park. Claro, ese título había estado en manos de Monzón hacía un par de años, ¿no? O sea que era muy, muy grande el paso que había que dar para ni siquiera acercarse a la figura de Carlos. Hugo Corro finalmente pierde el título con Vito Antofermo en Monte Carlo. Y alguna vez su esposa me dijo que en esa pelea él había estado lesionado y que tuvo que pelear igual porque estaba todo el compromiso hecho. Lo cierto del caso es que perdió con Antofermo en una pelea muy pareja y quedó un poco de lado, como un campeón que no había tenido estatura ni jerarquía. Por eso quiero recordarlo, porque fue muy buen boxeador, porque no supo, no pudo, no logró evitar los golpes que da la vida, que a veces son mucho más duros de los que se reciben en el ring. Corro falleció allá en su Mendoza, en sus chacras, en su vida bastante complicada en la última parte y también bastante olvidado. Era un boxeador fino y elegante, al que le faltó quizás esa cuota de, si usted quiere, de sangre, si usted quiere esa gota de suerte o esa gota de carisma, que a veces también hace falta. Pero eso sí, no es bueno tenerlo en el olvido. Él también supo ser campeón.